¡Los que ya estén cerrados, jajaja! ¡Eh! ¡Sácanos de aquí, bruja! ¡Bruja! ¡Sácanos! ¡Hola, chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos en Adombi con The Rancoli Oli. ¡Oh! Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy especial porque hoy nos vamos a hacer pasar por bebés y vamos a ver si alguien nos adopta y a ver qué pasa y cómo se desarrolla el vídeo. Vamos a dejarlo un poquito en manos de las personas que están en Adombi, a ver qué hacen, a ver si todavía sigue habiendo el roleplay de tema... ¿Qué es ese ruido? Tío, que algún gato, mientras me he ido a sacar el perro, pues alguien ha cogido mi antipop y me ha movido todo el micro. Sí, hay que dudar, plom, plom, mientras estoy haciendo ahí la intro. Bueno, bueno, que nos vamos a hacer pasar por bebés. Y nada, chicos, como siempre deciros que voy a estar en directo en Twitch ahora mismo, pues si queréis venir a verme una vez terminado este vídeo, os aburrís y decís, Dios, quiero hacer algo divertido. Pues no hay nada más divertido que venir a mi canal de Twitch. Lo tenéis por pantalla ahora mismo. Twitch es una plataforma totalmente gratuita. Podéis buscarme como lulipop/, pincháis en mi perfil, le dais al corazón y ya me estaréis siguiendo, os creéis una cuenta si no la tenéis creada todavía. Y ya está, ¿vale? Ya voy a hablar por el chat. Y maravilloso, y estamos haciendo una comunidad maravillosa, tan maravillosa como la gente que usa el Star Code, señorita Luli, en su compra de Robux y se une a mi grupo de Roblox. Cada vez somos más. Os quiero mucho, chicos. Dicho esto, también podéis dejar un buen like si os gustan estos vídeos de Adombi. Voy a ponerme de bebé y voy a ponerme un mensaje motivador. En plan, bebé Luli, busco mamá o papá que me quiera. Busco, porque la palabra mamá no me deja. No sé. Papi y... Voy a poner papi y mami. Mami, porque a lo mejor mamá como tal lo cuenta como pecho y no funciona. Y mami que me quiera y me compre cosas. Le funciona. ¿Todo bien? Sí. Venga, vamos. Vale, nos yo vamos también a tengo ir. Sin bolón. Lo único que me tira un poco para atrás es que hay como mogollón de gente francesa, por lo que acabo de leer, y no sé si va a entrar alguien que nos quiera adoptar. Voy a escribir por el chat, en plan, alguien nos adopta, no sé qué. Es que este sitio no hay nadie, normalmente no viene nadie, y es como un poco raro. Que alguien me invite a su casa. ¡Hola, señora! ¡Hola! A ver. Do you want... ¡Ah, vale, que habla! ¡Ah, vale, que habla español! ¡Oli! ¿Estáis solitos? ¡Ay, qué linda! Estamos mazo solos. Dile que sí, dile que sí. ¡No tenemos familia, señora! Hombre. Quiero jugar. Quiero... Mira. Quiero una mamá. ¿Necesitáis una mami? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Salte, salto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La sí. necesitamos! ¡Es lo que más queremos en este mundo! ¡Por favor, adóptame! Señora. 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 Hello. Pues seré vuestra nueva madre, ojo. Tiene mala pinta, eso sí que es verdad, que va muy de negro. No hay que juzgar. Vale, a un libro por tu portada. Vale, invítale a la familia. Uy, pero eso solo se aplica a libros y sí que te lleva la pinta. Sí, verdad, es que tiene un cuervo negro, eso es todo chungo. O sea, apetece que vayamos al parque, vale, retiro lo dicho, es maja. Sí, sí, sí. Sí, sí, vamos al parque, al parque, al parque, al parque, al parque, al parque. Al parque, al parque, al parque. Vamos. Vamos. ¡Woohoo! Guay, parece guay. Y parece que tiene mucho dinero, tienes dinero, voy a decir, ¿eres rica? Esto es importante. Ese sombrero parece caro. Sí, la verdad es que parece bastante caro. Ese sombrero... Mando dinero. Es de pija. El sombrero me costó millones de dólares. ¡Oh, my God! ¡Tiene muchísimos dineros! Lo sabía. ¿Tienes una mansión? ¡Oh, my God! ¡Nos ha adoptado la chica más rica de Adombi! ¡Lul! ¡Hemos triunfado en la vida! ¡Hemos triunfado en la vida! ¡Es enorme! ¡Hala, qué guay! Ya tengo ganas de ver mi cuarto. Va a ser todo grande. Buah, tío. Ojalá nos compre cosas. El mío va a ser más grande. No, el mío es más grande. No. Sí. No. Sí. ¡Woo! ¡No! Vale, ya funciona. Tío, va muy lento, ¿no? Ah, cada vez va más rápido. Va más rápido. ¡Qué asco! ¡No vomites! ¡Marrano asqueroso! ¡Cuidado, chicos! ¡Mira, se preocupa por nosotros! ¡Mira! ¡Va a ir rápido, cada vez más! ¡Ah! ¡Al helado! Ale. La verdad es que no nos dan los dineros, sino hay que pensar aquí con la cabeza. Yo quiero un helado de chocolate, tío. Hacía tiempo que no me adoptaba a alguien que me quisiese comprar cosas. Oye, ¿y si es rica? Porque... Porque es una villana, tiene cara de villana. ¿Y si es una secuestradora de niños? Claro que no. De chocolate, de chocolate. Lo quiero de chocolate. Lo quiero de chocolate. ¿Qué dices de oro? Cállate, no le rayes. Digo... De chocolate, de chocolate.
sabe con el sabor de la piruleta que llevo, ¿eh? Me lo pongo por la ceja. Rico. Mira, me ha dado. Mira, cómetelo. Mira. Mira, qué rico en el ojo. ¿Podemos ir a tu casa? Ah, sí. Beso en su cabeza. Quiero ver mi habitación. Vamos. ¿Dónde es? Quiero verlo. Qué ilusión. Una nueva casa. Señora. Oh my god. Mamá. Estoy con ella. ¿Dónde? Oh my god. Se le ha quedado la cabeza enganchada. Es demasiado cabezona. Venga, a ver si ahora puede salir. Ahora sí, vale. Es que estaba yo en su cabeza y no cabía por la puerta. Mamá. ¿De qué color es tu casa? Seguro que es morada, tío. Creo que va a ser negra. Del mejor color es negra, ¿ves? El buen gusto. No podía ser de otro color. Hombre, pues el mejor color. ¿Qué? Pero mira, lleva un parche en el ojo. Tiene unos dientes así como de morder, tío. Tío, ¿tú te acuerdas Kill Bill? La tía que va de enfermera. Sí, pero era mala. ¡Ah, no he visto la casa por fuera! Estaba mirándole a ella. Pues era toda negra, ¿eh? Era el tejado negro. ¡Oh, my God! ¿Qué es este sitio? Bienvenidos, pero... ¿Y este? Se ha muerto un señor en el suelo. Hay un señor muerto, se pinchó. Se pinchó con los pinchos esos. ¿Y no lo limpias? Oh my god. Con las decoraciones de Halloween. Oh my god. Ay, es una decoración de Halloween. No, se pinchó con las decoraciones. Pero es un muerto, de verdad. ¿Qué pincho? Yo no veo los pinchos. Así sirve de decoración para el año que viene. Oh, los pinchos están arriba en el mueble. Míralos. Uy, no quiero tocar. Oh my god. Mira, yo también. No, ¿qué haces? Tengo la cabeza muy dura, tío. ¿Y por dónde voy? Me gusta la entrada. Da miedo, da mucho miedo esto, la verdad. ¡Ay, que me pisa! Mola, tío. Hola, cuidado. Porque tú eres así como súper siniestro, por eso te gustan estas cosas. ¡Mira la tele, qué chula! Calabaza. Este es el salón. ¿Es una calabaza? ¡Qué guay! ¡La tele es una calabaza! ¡Qué chuli! Me dice sí. ¡Oh, qué guay! Y esto de aquí. ¡Ay, mira lo que pone aquí! ¡Bienvenido! ¡Oh, bienvenida! Pero si es baja, y aquí ha puesto un corazón. Plan. ¡Hay sangre en el suelo! ¡Qué no, hombre! ¡Que se la. Esto que a ver! No es sangre. Sabe a hierro, ¿verdad? Se me cayó zumo de. ¿Qué? De fresa. Sabe un poco raro, ¿eh? Ya, porque es sangre. ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Hala! ¿Y la cocina? Hay muchísimos. Hay muchísimos cuchillos, tío, en la pared. Madre mía, me cae ya muy bien, ¿eh? ¿Cómo que te cae muy bien? ¿Por qué dices eso? Tío, porque le gusta la cocina. ¿Soy la única cocinar? Que está pensando que esta chavala es una rayada? Los cuchillos tienen muchos usos. Exacto. ¿Como cuáles? Me encantan los cuchillos. ¡Ay! ¡Bien! Que no, que a mí esto me huele mal. ¡Cortar carne! ¡Dice cortar carne! Sí, hombre, ¿verdad? ¿Para qué lo va a usar? Esta chica a mí me está dando desconfianza, ¿eh? No, que a mí no, hombre, que yo tengo que ver aquí algo muy chuco para asustarme. Esto está muy guay todo, tío, mira. Mira qué cocina más ordenada que tiene. No abréis el frigorífico de cosas que solo puede ver la mami. ¡No huele mal! ¿Cómo que...? Seguro que tiene en plan... una tarta para nosotros de bienvenida. Sí, o bebidas alcohólicas, que no lo dice por eso. Es una tarta de bien... Es secreto, impertinentes. Mira, ya se está poniendo chunga. Te estoy diciendo ya que no. ¿Verdad? ¿Que no? Perdón. Dios, qué miedo. Vale, y nuestras... habitaciones, me quiero ir a dormir. Bueno, no sé ni si... vamos a la siguiente planta, vale. Oye, ha pasado de mí, tío. No hay tarta. No hay tarta. Oh my god, te estoy diciendo que no había tarta, que esta tía es muy rara. Vamos. Oh. Un cañón. Y osos. ¡Wow! Me da miedo. ¡Toma! Mira. Este es mi cuarto, dice. ¡Qué bonito! Mentira, cochina, es feísimo y da miedo. Esto para las mascotas. ¿Y les cae fuego a las mascotas? ¿Por qué? Parece calentita en invierno. Aquí duerme mi cuervo. ¿Ves? ¡Ah! Yo veo esta bombilla, qué chula. Ay, mira, el baño con tonalidades blancas y eso está mejor. Da menos chulo, pero yo... Es que es como muy elegante todo, ¿no? O sea... ¡Elegante, pero de rap, por favor, eh! Tío, la cocina, ¿no me vas a decir que no parece ahí cocina de un psicópata o algo? Sí. Por eso, pero elegante, pero de psicópata. Aquí limpia la sangre, digo, el zumo. ¿What? A ver, le voy a preguntar. ¿Eres carnicera? Pero, Dios mío, de Ram, pero tú eres tonto, tío. ¡Tú eres tonto! ¡Me ha dicho que sí! ¡Sí, carnicera de personas! ¡Te digo yo! Me ha comprado un helado, a mí me da igual. Helado. ¿Y nuestra habitación? ¿Os importa? Me estoy duchando. Fuera.
Pero no quieren ver las habitaciones. Vamos a la última sala. ¡Nuestra habitación de rank! ¡Vamos, ya, vamos, ya, vamos! Ya, vamos. Ya acabo casi. ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡A ver! RIP niños. Oh my god. Hello. ¿Hay un cartel que pone RIP niños? ¡Hay un chaval ahí arriba! ¡Porque hay un niño aquí dentro! No. ¡Os quedéis encerrados, jajaja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hola! Pero... ¿Qué es ese olor? ¡Madre mía, mira su cara! ¡Qué mal huele! ¡Oh! ¡Huele fatal! ¿Lo hueles? ¡Huele muy huele mal! A pie. Llevo 2 semanas aquí metido, míralo. ¡Oh! ¡Que secuestra, niño de rank! ¡Que te lo he dicho! ¿Te lo ¿Serio? He dicho? ¿Y cómo salimos de aquí? Esto no se abre, ¿eh? ¿Cómo que no se abre? Luego os traeré un poco de agua, niñatos. ¡Oh! Mira, mira. No me he podido duchar. ¡Sácanos de aquí, maldita! ¡Sácanos de aquí, bruja! ¡Bruja! ¡Sácanos! Oh my god, ¿qué vamos a hacer? Bruja, hueles mal. Me maltrata y me pega. ¡Ay, pobre! Escúchame, escúchame. Busca la llave, ¿te acuerdas que nos dieron una llave maestra? Búscala y a ver si la podemos abrir. ¿Esta? Te vamos a sacar. Esto no es, ¿no? ¿Tú qué? No, teníamos una llave gigante de cuando sí, la bóveda. ¿Nos la han quitado? No. Aquí está. Esa. Con esto vamos a escapar. Espera, no abres aún. Vale. Vamos a escapar. Tenemos que ir. Preparad el arma. Prepara un arma. Yo no sé si tengo. Preparad las armas. Bueno, no sé escribir armas. Pero las armas. Tengo un hacha. Vale, yo tengo un hacha. Tengo un hacha este también. Vale, perfecto. Abre. Tenemos que ir con mucho cuidado. ¡Ah! Si podemos evitar. Huimos. Está abajo. Espérate, está viendo la tele. Cuidado. Espérate. Esperado. A ver. Esta es mi hacha, tío. Pero él no te entiende. Dime qué le digo. Ahí está. Vale. Con cuidado corremos. Quiero cuidado. Que ya. No se entere, está viendo la tele. ¿Vale? Quiero tenemos que ir por dice. Detrás, ¿vale? Una, cuando diga 3, 2 y 3. ¡Corred!